Cristóbal. Okay, ¿lo conseguiste? No solo fue un mechón, también fue un besito, ¿cómo ves? ¿Qué pasadito me saliste? Ese no era parte del plan. Pues, ¿qué querías que hiciera? Ya estaba ahí, acostadita, tapadita, bonita. Ay, no sabes cómo se veía, hermano. Tenía unas ganas de abrazarla, de quedarme con ella hasta que amaneciera. No me pude aguantar. ¿Sí sabes que estás loco? Si hubieras hecho, nos hubiera cachado a los dos. Y no sabes la que se nos hubiera armado. Oye, ¿y don Camilo se tragó el cuento del incendio? Completito. Solo espero que no se entere que te eché la mano porque me voy como en feria. Te debo un hermano, gracias. No me debes nada. Solo que no vuelves a pedir un favor así. Si eso es lo que sentí cuando don Camilo estaba ahí al pendiente, ¿qué tal que te cacha ahí prendiéndole fuego a las pacas y te echa de tiros? ¿Sí sabes el cargo de conciencia que iba a tener? ¿Sí sabes? Ya el cargo de conciencia que traigo ahorita es suficiente. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Te pasas. Bueno, prende el coche. Te pasas. Vamos. Alonso, a mí vaya, es bien tarde. ¿Se te pegaron las sábanas o qué? ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien o...? Parece que viste un fantasma o un ánima del purgatorio. Algo así. ¿Qué? Sí, creo que anoche Cristóbal estuvo aquí. Ay, Aldoncis, ¿no será que lo soñaste? No, te juro que no sentí su presencia. Me habló, estoy segura. No, seguramente lo soñaste. Además, a ver, dime, ¿cómo iba a entrar el Cristóbal si don Camilo está ahí vigilando la puerta? Ay, no sé, pero recuerdo vagamente que él vino ayer en la noche. Me dijo algo, luego me dio un beso y se fue. Y cuando se fue cuando me desperté. No, Amibis. Temo mucho desilusionarte tan temprano, pero solo fue un bonito sueño ya. No, es que fue muy real, Ola. Ay, no, más bien te hubiera encantado que fuera verdad, pero no fue así. Mira, lo que sí es bien real es el amor que sientes por el Cristóbal. Y por eso hasta en tus sueños se te aparece el canijo. Pues si de ahora en adelante así van a ser mis despertares, prefiero quedarme dormida para siempre y seguir soñando. Buenos días. Buenos días, Norma. ¿Dónde te metiste anoche? Fui a buscar a Renato, el abogado de Alonso. Oh, llegaste muy tarde. ¿A poco estuviste con él? Bueno, ya párale, ¿no? Al interrogatorio. Me fui a echar unas copas a la cantina, ¿ya? Está bien, pero no te enojes. ¿Y a qué fuiste a ver al abogado? Necesitaba hablar con él sobre los trámites del divorcio. ¿Te dijo algo que no supieras? Sí, que van a tardar más o menos 3 meses, hermano. ¿3 meses? Es muchísimo. Pues por mí, que duren toda la vida. Yo no tengo prisa, mamá, ni el menor interés de separarme de Aldonza. No entiendo. ¿Para qué quieres seguir amarrado a una mujer con la que no puedes estar? Y tampoco tienes ningún futuro. Sinceramente, a mí no me importaría. De veras que cuando te pones de necio eres insoportable. Hablé con Valeria. Hoy regresa de Houston. Qué bueno. Te lo comento porque me parece urgente que lleguen a un acuerdo. Escúchame bien, mamá. Yo no tengo por qué llegar a ningún acuerdo con nadie. Y ya que sacaste a mi exnovia al tema, ¿tú le contaste a Aldonza lo que pasó la otra noche? Por supuesto que no. Pues alguien se lo dijo. Y por desgracia, eso ahora le importa más que la posibilidad de que ella y yo seamos hermanos. Y hablando de eso, ¿tú crees que sea mi única media hermana? ¿O habrá más por ahí regados? Pero te lo pregunto porque ya ves que mi papá ha tenido muchas mujeres y se ha relacionado con muchas otras y... Que yo sepa, no hay nadie más. ¿Por qué no mejor me dices tus planes? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Algo tendrás pensado, ¿no? Mientras se resuelve lo del divorcio, me voy a quedar aquí a trabajar en la hacienda. Digo, si mi papá y tú no tienen inconveniente. A ver si en ese tiempo sucede un milagro.
Señorita, está bien. Sí, le espero. Sí, mire, me dijeron que ahí me pueden hacer una prueba de ADN. Mire, le explico. La mujer con la que me casé puede ser mi hermana, pero yo no creo que sea verdad. Y mi papá no se va a hacer la prueba. Sí, sí, también me dijeron que no necesito una prueba de él para comprobar si eso es cierto. ¿Eso es cierto?